órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos recibe la documentación presentada por Héctor Jesús Arana Marín y Blanca Libertad García Trujillo. Después de una larga espera y algunas desavenencias internas, se dio la unidad en el Partido Revolucionario Institucional en Tula, con el registro de Héctor Arana Marín y Libertad García Trujillo como presidenta y secretaria del Comité Directivo Municipal, respectivamente. La planilla realizó su registro hoy domingo 13 de agosto ante militantes y representantes de la clase política y diferentes sectores de la sociedad. Registrados como planilla única ante el órgano auxiliar de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, se prevé sea el 24 de agosto cuando tomen protesta oficialmente como dirigentes de este instituto político en Tula. La fiesta priista inició con un recorrido en la recién inaugurada Avenida de las Vías del Tren y hasta la sede del PRI municipal, donde al dar su mensaje, ambos candidatos hicieron un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para lograr buenos resultados, además de convocar a los militantes que ya no participan a regresar a casa. Y necesitamos que regresen a casa. Necesitamos que nuestra militancia, que nuestros simpatizantes recobren la confianza en nuestro partido. Lo comentaba hace un momento, la única manera de recobrar la confianza en las instituciones es participando en ellas. Y creo que si hoy estamos aquí, todos los que estamos aquí, no solamente Libertad y su servidor, sino todos, estamos haciendo un compromiso por nuestro partido, por nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Gracias a la estructura, a la militancia, a los amigos, a nuestras familias, a todos los que se han sumado hoy. Gracias porque con ustedes vamos a trabajar en conjunto, porque vamos a ser un equipo, vamos a lograr la unidad y vamos a hacer mejores resultados para nuestro Comité Directivo Municipal. Cabe recordar que la anterior propuesta integrada por Eduardo Ogando Mourinho fue rechazada por las organizaciones priistas y hasta ahora es que se logró el consenso de las bases. Con imágenes de Alejandro Torres, informó para Retrovisor Magda Holguín.